Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ahí estamos conectando. Hola Humberto, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Me ves bien? Perfecto, Bueno, qué perfecto. suerte, qué alegría estar Bueno. conectados con la posibilidad de hablar con un grupo de profesionales que se dedican a lo mismo que nos dedicamos a nosotros, ¿eh? Vamos a empezar en el último tiempo para el vencimiento, como marcamos, ¿no? Los últimos momentos, Sí. lo que tenemos que tener en cuenta. Recuerden todos que en esta oportunidad, debido a la resolución 5019, ya tenemos los vencimientos que están definidos en función de las distintas categorías que se arman con el último dígito de control de la CUIT, ¿no? Hay tres categorías, aquellos que terminan de 03, en la primera categoría, el vencimiento de la presentación de la declaración jurada, tanto de la imposición global de ganancias como de bienes personales, como en esta oportunidad de la imposición cedular, los formularios 2022 y 2023, todo junto el vencimiento va a ser 10, 11 y 12 de agosto y el pago el día siguiente, ¿no? Será 11, 12 y 13, siempre dependiendo del último dígito de la CUIT, tres niveles, 0 a 3 el primero, 4, 5 y 6 el segundo, 7, 8 y 9 el tercero, ¿no? Lo primero que deberíamos tener en cuenta, que esto lo charlamos con mi grupo de trabajo en el estudio, es ubicarnos en la mecánica de liquidación. Recuerden que nosotros tenemos dos partes de la liquidación de ganancias, la imposición cedular por un lado, la imposición global por el otro. Dentro de la imposición global, tengan presente que tenemos que identificar qué es de fuente argentina, qué es de fuente extranjera, porque tiene mecánica de liquidación distinta. Recuerden que en lo que respecta a fuente argentina y fuente extranjera, en la ley de ganancias tenemos un principio general que es el artículo quinto. Cuando hay fuente argentina, cuando el bien que esté generando la renta esté ubicado en el país, es caso de si yo tengo un inmueble en el país, el alquiler va a ser renta de fuente argentina. Si tengo un inmueble en el exterior, va a ser renta de fuente extranjera. Todo eso está en el principio general que es el artículo quinto. Pero no debo dejar de analizar los artículos siguientes, que son las situaciones específicas respecto de renta, el artículo 6, derechos reales, el 7, que es muy importante, qué pasa con las acciones, títulos, bonos, demás valores, ¿no? Ahí lo que interesa es dónde está emitido, dónde está ubicado la sociedad, dónde está constituida, si está en el país. El rendimiento, los dividendos de esas acciones, los intereses de esos títulos van a ser de fuente argentina. Mientras que si yo tengo acciones de una sociedad del exterior o un título del exterior, tanto el dividendo como el rendimiento va a ser de fuente extranjera, ¿no? Por supuesto, podríamos seguir analizando los distintos artículos específicos que establecen situación especial para el criterio de renta. Se lo remarco, está, por ejemplo, el artículo octavo que habla de instrumentos y contratos derivados, es muy importante el 12 que habla de seguros, el 13 que habla de honorarios y otras retribuciones realizadas en el exterior o retribuidas desde el exterior. Bueno, en definitiva, lo importante es que tenemos en la imposición global una liquidación de fuente argentina y una de fuente extranjera. Y esto obedece a que específicamente al conjunto de los quebrantos. Yo tengo que distribuir renta de fuente argentina, por un lado, y ahí voy a tener
un orden de las categorías que va a ser segunda, primera, tercera y cuarta, y esto por, insisto, el orden de prelación de los quebrantos, artículo 25 de la ley 74 del decreto reglamentario. Primero se van a utilizar este orden de compensación, los quebrantos van a ir agotando en primer lugar la renta de segunda, luego de primera y tercera y cuarta, tratando de beneficiar a la deducción especial. Y disculpame, Humberto, te interrumpo un minuto. Sabes que están comentando que se te escucha abajo. A ver si quizás. A ver. Pues, estuve haciendo unas cuantas, no era una. Ahí. A ver, ahora. A ver si ahí se escucha mejor. ¿Se escucha mejor? Porque unas cuantas comentaron. Bueno. A ver, pido disculpas, capaz que era un tema. No, no, no. O capaz que. Ahí te escucho mejor yo también. Un problema mío de no querer gritar para que no existiera rebote. En fuente extranjera, recuerden que tengo que también tener mucho cuidado porque hay rentas de fuente extranjera de carácter general, y ahí ya no me interesa por el orden de prelación de quebranto, voy a trabajar con primera, segunda, tercera y cuarta de tratamiento general, y hay una renta específica de segunda categoría que es específica porque tiene un tratamiento distinto. Recuerden, esto está en el artículo 94, tercer párrafo de la ley de ganancia, es para los resultados provenientes de enajenación de títulos, acciones, participaciones sociales, obligaciones negociables, incluye en monedas digitales, pero también se encuentra ahí el resultado por la enajenación de un inmueble. Todo eso hay que separarlo en cuanto a la liquidación. Y esta separación obedece, en primer lugar, a que la alícuota es la alícuota del 15%. Recuerden, estoy en el tercer párrafo del artículo 94. A diferencia de todas las otras rentas de imposición global que tributan, todos lo conocemos ya, a la escala progresiva por estadios que está en el 94 primer párrafo, alícuota del 5 al 35. Y otra cosa que es interesante destacar el tema de los quebrantos, esto está en el artículo 131 de la ley y 132 también de la ley de impuesto a las ganancias, que los quebrantos de fuente extranjera tienen una especificidad, solo se pueden utilizar para agotar resultados de fuente extranjera. Y esto está específicamente en el 132, aquellos quebrantos que provengan del resultado de específicos, títulos, bonos, obligaciones negociables, monedas digitales, excepto inmuebles. Nuestra legislación es complicada, todo hay una cosa para adelante y otra para atrás. Este resultado previsto de los bienes mencionados en el 94 tercer párrafo, para todos ellos, con excepción de inmuebles y derechos, que transferencia de derechos sobre inmuebles, van a tener una doble especificidad. Quiere decir que solo van a poder agotar quebrantos de fuente extranjera, pero también van a estar limitados a operaciones de esta especie. Todo eso respecto a la imposición global, y después tenemos que separar lo que es la imposición celular. Recuerden ustedes que en el 2018-2019 tenemos cuatro clases de imposición celular. Bueno, aquí hay un cambio muy importante para el año 2020, que es, esto lo dispuso la ley 27.541, allá por diciembre del 2019, a través del artículo 32, derogó una de las clases de la imposición celular, el artículo 95, en lo que respecta a rendimientos de títulos, bonos, demás valores e intereses de depósitos. Eso desapareció como imposición celular. Hoy la imposición celular está acotada a tres clases, a la del artículo 97, 98 y 99, y en este punto me quiero detener y hacer una primer consideración técnica importante, que es la siguiente. Un gran cambio, entonces, del 2020 tiene que ver con que desaparece la imposición celular para el rendimiento de títulos, bonos, intereses de plazo fijo. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Desaparece de la imposición celular, pero queda atrapado dentro de la renta de segunda categoría, imposición global. Entonces, lo primero que quiero decir es que ahí hay un cambio significativo de tratamiento. Si alguien tiene un rendimiento, un interés, supongamos que sea un interés en plazo fijo en
dólares, que vamos a ver dentro de un segundito nada más, no está exento, está grabado y está ahora atrapado por la imposición global. Entonces fíjense en el cambio que hubo en el año 2019, ese interés, ese rendimiento tributaba a una alícuota puntual, la alícuota del 15% o del 5%, según se trataba de operaciones en pesos o operaciones en dólares o con cláusula de ajuste, y además en la imposición cedular estaba la posibilidad de una deducción especial prevista en el artículo 99, un monto equivalente a la ganancia no imponible que se aplicaba para estas rentas. Y algo más, contra esa utilidad no había posibilidad de aplicar quebrantos de otras clases ni quebrantos de la imposición global. Bueno, ahora esto cambia. Yo al incorporar un rendimiento en segunda categoría, miren todas las cosas que tengo que tener en cuenta. Va la alícuota de progresiva por estadios. Ya no tengo la posibilidad de tomar una deducción específica, la del artículo 100. Por supuesto, se me habilita la posibilidad de cargas de familia, de la deducción que antes no tenía, carga de familia y ganancia no imponible, por la imposición cedular. Y otra cosa interesante es que contra este resultado positivo voy a poder agotar quebrantos de la imposición global de otras categorías. Esto a tenerlo en cuenta, yo creo que es un cambio trascendente en el 2020. Y ahora sí me gustaría hacer mención que muchas de estas rentas que estaban tratadas en la imposición cedular, en el artículo 95, se modificó la exención, pero ya se modificó la exención, en honor a la verdad, desde el periodo 2019. Esto ocurrió porque el artículo 33 de la ley 27.541 modificó el 26H de la ley de ganancias. Y entonces, esto que ya lo explicamos en el 2019, vamos a repasarlo en el 2020. Tengan presente que en el 2020 yo tengo que ver para estos rendimientos, intereses de depósito, rendimientos de títulos, ver si hay exención o no. Si hay exención, está exento, lo voy a justificar en la ecuación del consumo por columna 2. Si no hay exención, está grabado, y como dijimos recién, queda grabado por la imposición global, renta de segunda categoría. Ahora bien, la primera consideración que quiero hacer respecto de la exención es que está prevista la exención para todos los intereses producidos por depósitos en caja de ahorro, en cajas especiales de ahorro, ahí sin ningún tipo de distinción. Ahí puede ser en pesos o en moneda extranjera, pero después cuando hablamos de plazos fijos solo para aquellos constituidos en pesos. Quiere decir que si están constituidos en moneda extranjera, el rendimiento va a estar alcanzado y, en definitiva, tengan presente que no se aplica la exención del 26H para todos, ahí me lo están preguntando, intereses con cláusula de ajuste UVA. Bueno, todos los intereses que tengan una cláusula de ajuste de un depósito bancario, entonces ahí no se aplica la exención y por lo tanto queda incorporado dentro de la segunda categoría de imposición global. En este último tiempo, ida y vuelta con los profesionales, ¿qué pasa con un rendimiento que me produce un título que es el TICOCA, que es el título de las cooperativas? Bueno, ese rendimiento que antes estaba en imposición cedular, ahora está atrapado por segunda categoría. No se le aplica la exención, está alcanzado y entonces tributa. ¿Qué pasa con las cauciones bursátiles? Bueno, hay doctrina de que se las considera igual que un plazo fijo, y entonces ahí si la operación bursátil se hizo en pesos, tenemos la exención, si se hizo en dólares no corresponde ningún tipo de exención. Tengan presente que todos estos depósitos en instituciones bancarias de nuestro país están exentos en bienes personales, ahí se aplica la norma de bienes personales, ahí estoy en presencia del artículo 21, inciso H de bienes personales, y todo este tipo de depósitos, sean pesos en dólares, plazo fijo en pesos en dólares, están exentos.
Recuerden que en bienes personales queda alcanzada los depósitos en cuenta corriente. Y una pregunta, porque muchos hicieron compra de dólar a través del dólar bolsa y entonces se abrieron una cuenta comitente. La cuenta comitente en bienes personales está alcanzada porque esa cuenta comitente no está regida por la ley de entidades financieras, requisito para la exención, sino que está regida por la ley 26.831. Bien, siguiendo con el 26H, y porque se restituyó tres normas que tenían tratamiento exentivo específicamente para las personas humanas, el rendimiento de títulos públicos, el rendimiento de obligaciones negociables, está amparada la exención por la ley 23.576, es el punto 3.4 del artículo 36 bis, toda obligación negociable, por supuesto emitida en nuestro país, que esté cotizando en bolsa, que cumpla con la ley 23.576, el rendimiento está exento, esto porque así lo dice el 26H, pero por sobre todas las cosas, porque está en la ley 23.576. Lo mismo ocurre con los rendimientos de los fondos comunes de inversión, abierto, cerrado, en la medida que coticen ese rendimiento, aquí por otra norma, que es la ley 24.083, artículo 25, inciso B, prevé la exención, y también para que quede todo completo, los certificados de participación en fideicomiso, los títulos valores, por disposición del 83 de la ley 24.441, los rendimientos están exentos en ganancias. Ahora bien, los títulos públicos emitidos por nuestro país están exentos en bienes personales, ahí en disposición, la disposición es el 21G de bienes personales. Pero lo que respecta a otra parte de Fondo Común de Inversión, obligaciones negociables, eso tengan presente que está alcanzado por bienes personales. En definitiva, para que ustedes tengan un panorama de lo que es ganancias, bienes personales, hablamos de la exposición global, vimos la primer clase de imposición celular. Me gustaría ahora destacar un poquito algunas cuestiones de la imposición celular. Estamos viendo lo que desapareció, que fue la clase del artículo 95. Me quiero parar un segundo en el artículo 97, el tema de los dividendos. Recuerden ustedes que de la ley 27.430, el esquema de imposición que tenemos en el impuesto a las ganancias, sociedad y accionistas, está integrado de esta manera. Mientras la sociedad paga una alícuota del 30%, cuando se distribuyen los dividendos, dividendos o utilidades generadas a partir del ejercicio iniciado primero de enero del 2018, sobre esa distribución de dividendos o utilidades se aplica una retención del 7%. Entonces, desde el punto de vista de la técnica legislativa, en cabeza de la persona humana estamos en presencia de una imposición celular. Por supuesto que nuestro esquema legislativo no tenemos un formulario para determinar esa imposición celular. Hay que incorporarla en la imposición global, pero sin alterar la esencia de la liquidación. ¿Qué quiero decir con esto? En el año 2020, muchos contribuyentes se vieron impedidos de distribuir dividendos porque habían aceptado el subsidio ATP. No distribuyeron dividendos. Entonces, viene ahora la consideración que la persona humana, el accionista, el socio gerente, tuvo el impuesto a los bienes personales. Recuerden que el impuesto a los bienes personales de las sociedades comerciales lo paga la sociedad. Es responsable sustituto, pero se le acredita en la cuenta al accionista, al socio, porque en definitiva el que está a cargo es el accionista, el socio, el que paga ese impuesto a los bienes personales, impuesto que es deducible de ganancias. Entonces muchos me dicen, Humberto, este quebranto, si yo no tuve dividendos, pero sí tuve el costo de responsable sustituto bienes personales, ¿lo puedo considerar como quebranto? Y en definitiva, por estar en la exposición global, ese quebranto me va a permitir agotar utilidades
de otras categorías? La respuesta es no. Porque pese a que está en la imposición global, el artículo 25, segundo párrafo, en materia de quebrantos, considera este quebranto un quebranto específico por clase. Y nosotros hoy no lo estamos determinando la imposición cedular, pero no podemos cambiar la esencia de lo que dice la ley y estamos en presencia de la imposición cedular. Y siguiendo con este tema, muchos me dicen, Humberto, bueno, supongamos otro caso donde hubo un dividendo y la sociedad no pagó la retención. Yo tengo que incorporar el dividendo, pagar el 7%, y esto no libera a la sociedad de que el fisco le pueda exigir intereses desde el momento que tenía que haber retenido hasta el momento en que yo lo pagué en mi declaración jurada. En definitiva, tengo mucho más para contarle de este tema. A ver, ¿qué pasa con los dividendos presuntos? Podría ser desde la aparición de la ley 27.430, el artículo 50 de la ley de ganancias, obliga a que cuando yo hago un retiro, yo soy un accionista, estoy haciendo un retiro a cuenta de utilidad, hay dividendos acumulados al inicio del periodo fiscal, esos dividendos son ganancias que se han generado a partir de ejercicios iniciados el 1 de enero de 2018, sobre las cuales correspondía retener, me dan un anticipo a cuenta de utilidad, se produce lo que marca el artículo 50, la exigencia de la práctica del dividendo. Pero hay un dividendo presunto. La sociedad no me aprobó el dividendo en el año 2020. Yo lo retiré ese dividendo, generé una deuda en mi cuenta particular accionista, y entonces, ¿ahora cómo hago mi declaración jurada? ¿Cómo cierro mi declaración jurada? Bueno, lo técnico, lo que conviene es, si yo estoy poniendo alcanzado un dividendo presunto, todo lo que es presunto, conviene de justificarlo por columna 1, abrirlo del monto consumido. Tuve 100 mil pesos de dividendo presunto. Lo pongo 100 mil pesos como resultado, segunda categoría. Tengo que, en el sistema, tener cuidado, porque esa es, voy a tener que poner que es un dividendo para que el sistema me calcule solo el 7%. Pero como se trata de un dividendo presunto, yo después lo tengo que desjustificar. ¿Por qué? Porque en la contabilidad, al retirar ese dividendo, estoy seguro que generé un saldo deudor en la cuenta que es un pasivo para mí. Eso es lo que me permite realmente justificar. Saldo que el año siguiente, cuando la sociedad apruebe los dividendos, se compensará. Es una posibilidad para hacer, desde el punto de vista técnico, las cosas como corresponde. Bien, siguiendo con la imposición cedular, tengan presente que también existe imposición cedular por la compra y venta de acciones, títulos, bonos. Lo que está en el artículo 98, monedas digitales. Bueno, ahí tengan presente que hay un artículo 98, inciso A y B, para el cual, para esa primera parte, tengo la posibilidad de la deducción del artículo 100, porque contra esas rentas existe la deducción especial del artículo 100, y el artículo 98, inciso C, que es el que me obliga a determinar resultado de imposición cedular para la venta de acciones, valores representativos de acciones. En ese caso, si la acción cotiza en bolsa, va a estar exento por el artículo 26, inciso U, pero si no cotiza, tengan presente que voy a tener que determinar el resultado, precio de venta menos valor de costo de la acción. Esto se encuentra en el artículo 98, cuarto párrafo, inciso doble I, o segundo numeral, a donde voy a determinar precio de venta menos costo actualizado de adquisición de esas acciones. Ese costo actualizado es para las acciones adquiridas desde el 1 de enero del 2018 en adelante. Antes no estaba
permitido esa actualización, y ahí estoy parado en el artículo 93, segundo párrafo de la ley, que para este caso puntual, el artículo 98, me permite esa actualización. Bien, artículo 99, para terminar con la imposición cedular, también existe imposición cedular para la venta de inmuebles. En este caso, tengan presente que para estar en la imposición cedular, el inmueble no tiene que estar afectado a una actividad del contribuyente, porque si lo estuviera, si fuera un inmueble afectado a tercera categoría, cuando se vende el inmueble, no entro por imposición cedular, sino que es una venta de tercera categoría. Ahora bien, si el contribuyente tiene un inmueble no afectado a la actividad de tercera, supongamos que es un inmueble que lo viene alquilando y le genera renta de primera categoría, la venta de ese inmueble va a tributar imposición cedular solo si se ha adquirido a partir del 1 de enero del 2018. Si se adquirió antes, no está alcanzado por imposición cedular, está alcanzado por ITI. Si se adquirió con posterioridad al 1 de enero del 2018, entonces vamos a tener que hacer el cálculo precio de venta menos costo actualizado. En este caso siempre el costo va a ir actualizado, se actualiza por IPC y en definitiva ese resultado va a tributar al 15%. Resultado al cual se le va a poder descontar todos los gastos vinculados con la operación, gastos de escribano, gastos inmobiliarios, no tiene la deducción especial del artículo 100 y en definitiva esta es la consideración para la imposición cedular venta de inmuebles. Si el inmueble, el contribuyente lo recibió por herencia, legado o donación, la fecha determinativa para ver si está alcanzado por imposición cedular es la fecha de adquisición del causante, del donante o del legador. Definitiva tengo que ir a ver la fecha de adquisición del causante para ver si su heredero, cuando vende el inmueble, está dentro de la imposición cedular. Por último, en materia de imposición cedular, si no tuve operaciones con inmuebles o transferencia de derechos sobre inmuebles, no tengo que presentar el formulario correspondiente, el formulario 2023. Distinto es para la renta financiera por enajenación de bienes, que si yo tengo el alta, voy a tener que presentar el formulario 2022 sin movimiento, y lo que me conviene después es dar la baja para no estar obligado todos los años a presentar esa información. Bien, Romina, si te parece, me voy a meter un poquitito con renta de tercera categoría, imposición global, y después, sí, vale. Si vos querés hacerme alguna pregunta. Sí, sí, no, igual. Estás solo viendo. Comentarles que, nada, para comentarte, yo voy mirando el chat, están todos muy bueno. Agradecidos por todo esto. Y recuerden que esto lo pueden encontrar, Humberto este año tiene publicada en la editorial una guía práctica que están viendo que pueden acceder a un precio promocional, lo pueden encontrar ahí, así que esto es un pequeño resumen, recordemos que esto, bueno, queda grabado porque muchos siguen preguntando, esto es una charla abierta, no es un curso, pero bueno, es para reforzar básicamente los conceptos principales que cambiaron ahora en el periodo 2020, así que continúa tranquilo. Bueno, en tercera categoría, siempre hablando de una persona humana, una empresa unipersonal, tengan presente que el ajuste por inflación es obligatorio, no es una opción que tiene el contribuyente. Si la empresa unipersonal ha tenido existencia en este último tiempo, también tuvo que practicar obligatoriamente el ajuste por inflación en el año 2019. Recuerden ustedes que el ajuste por inflación se empezó a aplicar a partir de diciembre del 2018 para una empresa unipersonal. Diciembre del 2018 no dio la variación de un periodo al otro, la exigencia para hacerlo, pero ya sí para el 2019 y para el 2020. Tengan presente que ese ajuste por inflación que hace una empresa unipersonal, la concesión estática, nosotros tenemos la idea de la concesión estática, el ajuste por inflación, toda la mecánica está en el artículo 106 de la ley. 105 me dice quiénes son los sujetos, el 106 me da la mecánica, y cuando nosotros hacemos el ajuste por inflación de una persona jurídica, partimos del total del activo. Aquí, en una empresa unipersonal, directamente partimos del activo impositivo y comparamos el activo impositivo
contra el pasivo y positivo para ver la primer parte, la concepción estática, si me da ajuste negativo o ajuste positivo. Lo que yo les planteo es que en una empresa unipersonal, si el contribuyente, si la persona humana tiene como única actividad generadora de renta la empresa unipersonal, hay que tener en cuenta el consumo de esta persona durante el año, porque él ha consumido y ha retirado fondos de la empresa unipersonal. Y tengan presente que en el ajuste por inflación, el retiro de fondos del titular genera un ajuste positivo. Así está en el artículo 106, apartado D, punto primero, ítem 1. El retiro de fondos genera un ajuste positivo que, si yo parto de un ajuste negativo, me lo va consumiendo. Otra cosa interesante es que el ajuste por inflación en nuestro país se está aplicando en partes. Tanto el 2019 como el 2020, yo voy a tomar un sexto. Y entonces en el 2020 tengo que tener en cuenta que parte de la determinación del resultado de una empresa unipersonal va a tener que tener o en columna 1 o en columna 2 la consideración del sexto del 2019 y el primer sexto del 2020. Ese sexto del 2019 se considera sin ningún tipo de actualización, no se actualiza. Otra cosa interesante es, respecto al ajuste por inflación, ¿qué pasa en el caso de inicio? ¿Qué pasa cuando el contribuyente inicia una actividad? ¿Cómo hace el ajuste por inflación? ¿Qué pasa cuando un contribuyente viene de monotributo, ha quedado excluido, en el mes de septiembre? Y entonces él va a ser contribuyente desde, en el régimen general, desde septiembre a diciembre. Y entonces la pregunta es, ¿ahí qué pasa con el ajuste por inflación? Bueno, ahí hay que medir cuál es la actualización desde el momento de inicio al cierre. Si yo inicio en el mes de junio, el índice de precios de junio a diciembre es 19.84. ¿Está por encima de 15? Bueno, estoy obligado a hacer el ajuste por inflación. Si empiezo en septiembre, la relación de diciembre del 2020 a septiembre no supera el 15%, es 11.33. Entonces, en ese punto no tengo que practicar el ajuste por inflación. Recuerden que alguien que inicia, alguien que pasa de responsable de monotributo al régimen general, tiene un activo de inicio que es su patrimonio al momento en que entra dentro del régimen general. Bien, tengo muchas cosas para hablar de la imposición global. Voy a plantear una. Sí. La verdad, la descubrí hace poquitito, vieron cómo son estas cosas. Está la ley y a mí me gustaría que después el fisco, a través de una resolución, estableciera pautas. Bueno, nosotros tenemos otro sistema, el sistema de reunión de enlaces, se junta la gente del consejo con los del fisco y nos van nutriendo de el parecer fiscal. Algo que me sorprendió hace poquito, lo vi en una acta 37, espacio de diálogo AFIP-Consejo, del 9 de junio del 2021, definieron algo que a mí no se me había ocurrido, sinceramente, que tiene que ver con la deducción especial de los nuevos emprendedores, nuevos profesionales. Todos sabemos que la ley 27.436, en su momento allá, por el año 2018, por el 2017, estableció la posibilidad de que los nuevos emprendedores y los nuevos profesionales tuvieran un incremento de la deducción especial, no de 1%, sino de 1.5 veces en la deducción especial. Tengan presente que un profesional, cuarta categoría, alguien que tiene una empresa unipersonal de tercera categoría, la deducción especial, lo que está en el artículo 30, inciso C, apartado 1, es una vez más la ganancia no imponible. Eso es en principio. Ganancia no imponible, 123
8.61.17, pasaría una vez más 2.47.722. Eso en principio. Sin embargo, aquellos que son nuevos profesionales o que son nuevos emprendedores, marcado el inicio de la profesión y de la actividad emprendedora a partir del alta en el CUIP, inicio de la profesión a través de la matrícula, durante 3 años, esa deducción especial de 2.47.722 se eleva por 1.5 a 309.000 y pico. Ahora bien, ¿se puede en el año que el profesional comienza su cuarto año hablar de proporción? Yo pensaba que no. El fisco, insisto, en esta acta 37 del 9 de junio del 2021, hace poquito, en el primer punto, cuando hablan de ganancia, en el primer acápite, dice que debe proporcionalizarse esta deducción. Entonces vamos a un ejemplo. Si yo me hubiese matriculado, este es un supuesto, en el año 2017, supongamos en mayo del 2017, 3 años, 2018, 2019, 2020, terminaría los 3 años en abril del año 2020. De forma tal que por el año 2020 ese contribuyente va a tener por los primeros 4 meses una deducción especial de 309.652 y por los otros 8 meses la deducción especial va a ser de 247.722, que es la deducción simple que tenemos todos los que no somos nuevos profesionales y nuevos emprendedores. Eso para tener en cuenta. Me gustaría ahora plantear algo que habíamos prometido, qué pasa con esto de... Y una cosita que vos que mencionaste, el acta también, justo que hablaste del APORI, también hay, que lo preguntan mucho también en las consultas telefónicas, es que en esa misma acta, justo acá la abrí, el tema de qué pasa cuando fallece un contribuyente, se le preguntó también al fisco ahí y contestaron de AFIP que no, que solamente se va a poder tomar el sexto, no se pueden tomar esos 5 sextos adelantados. Yo siempre insisto con esa misma pregunta también, y la verdad que es muy cuestionable porque más este periodo fiscal 2020 que mucha gente falleció de COVID, esto como que, bueno, nos deja sin palabras. La verdad es un criterio muy fiscalista. Yo no considero que sea así, porque hay una continuidad de la sucesión indivisa mientras dure como tal. A ver, cuando fallece un contribuyente, supongamos que fallece el 20 de octubre del 2020. ¿No? 20 de octubre del 2020 falleció. Yo tengo en ese periodo, año, porque el año calendario de ganancia en 2020, 2 sujetos. Uno, el contribuyente, desde el 1 de enero al 20 de octubre, y a partir del 21 de octubre, el 31 de diciembre, está la sucesión como sujeto de impuesto. En definitiva, a bienes personales va a ser sujeto la sucesión, porque es la que tiene la foto al 31 de diciembre. Desde el punto de vista técnico, nosotros vamos a tener que presentar 2 declaraciones juradas de ganancias por el año 2020. En la primera, las 2 con la misma CUIT. A la primera le vamos a consignar establecimiento 0, a la segunda establecimiento 1. La ley me da la prerrogativa de tomar 13 meses de deducciones en este periodo, porque octubre se computa como completo para las 2 liquidaciones. Algo a tener en cuenta, los anticipos, cuenta tributaria me lo va a imputar al establecimiento 0. Yo, para poder utilizar los anticipos en la sucesión, voy a tener que cambiar la imputación. Todas estas consideraciones. Ahora, la ley, cuando habla de la sucesión indivisa, la continuidad, le da continuidad de quebrantos, le da continuidad de deducciones y le debería dar continuidad al ajuste por inflación. Si bien es cierto que no está pautado la norma, el fisco no lo puede tomar arbitrariamente. Este es un tema que debería considerarse como un derecho que tiene la continuidad
de la sujeción indivisa. ¿Está bien? Por lo menos la sujeción indivisa debería continuar tomando los sextos. Ojo que lo estoy diciendo tanto porque esto de continuidad del sexto puede ser que el ajuste haya dado ajuste negativo, y entonces el contribuyente va a tener por 6 años un ajuste negativo, pero también puede haber dado positivo, y entonces es arbitrario la consideración del fisco. Y en el caso que haya dado positivo, es el fisco el que está renunciando a esa recaudación. Una cuestión que me gustaría plantear, porque muchos me han preguntado en este tiempo, el beneficio del contribuyente cumplidor. Últimamente tenemos muchos contribuyentes cumplidores. El beneficio del contribuyente cumplidor, dispuesto por la ley 27.541, la verdad puso la ley posterior, la 27.562, pero como modificó la 27.541, estoy hablando al 26 de agosto del 2020, la posibilidad de que ciertos contribuyentes, no todos, micro y pequeños, frente a la consideración de la MIPYME, micros y pequeños, podían, en la medida que hubiesen ejercido la opción, ¿sí? Estoy hablando de, porque había dos beneficios en ganancias. La verdad eran tres los beneficios, uno para los monotributistas, para el impuesto a las ganancias había dos beneficios, uno para el micro y pequeño contribuyente, y este beneficio de posibilidad de amortización acelerada, habría que ver qué bien, si es un bien de uso nacional, la amortización iba a ser en dos periodos, siempre hablando de bienes adquiridos desde el 26 de agosto del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020, en lo que respecta al 2020, pero el contribuyente tenía que hacer ejercicio de la opción. En primer momento hasta el 30 de noviembre, resolución 4855, después esto se extendió hasta el 15 de diciembre, resolución 4873, pero lo interesante es que ya venció, esto lo dispuso la resolución 4971, venció hace unos días, había tiempo hasta el 31 de julio de presentar el formulario que la resolución 4971 establecía que era hasta el último día hábil anterior al vencimiento de ganancias, por eso yo estoy marcando que es 31 de julio, había que presentar el formulario 8141 dentro del sistema integral de recupero, que es un sistema web que está hay que darle el alta a ese sistema web, presentar el formulario 8141, había tiempo hasta el 31 de julio. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si no lo presenté? Si no lo presenté, tengo una infracción a los deberes formales, pero no me van a poder quitar el beneficio que ya está condicionado por ley, ya está definido por ley. Y otro tema que es mucho más complejo, Romina, pero que, a ver qué te parece, yo lo planteo a ver si queda claro. Hay un nuevo régimen de monotributo, un régimen que no tiene nada de simple, pero un régimen que está previendo la posibilidad de que muchos contribuyentes en monotributo se mantengan dentro del régimen. Y también el régimen trae como novedad que va a haber un puente de monotributo al régimen general, que se llama procedimiento transitorio de acceso al régimen general. Ese procedimiento transitorio por el 2020 y por el 2021 después se va a llamar procedimiento permanente de acceso al régimen general. Pero lo que me gustaría plantearles para el año 2020, ¿cuándo se aplica el procedimiento transitorio de acceso al régimen general en ganancias del 2020? ¿Eh? Es una situación muy puntual, no es para todos. Acá el que ha sido buen cumplidor, miren ustedes cómo es el régimen. Voy a hablar dos minutitos. La ley es la 27.618. El decreto es el 337. La resolución del fisco, 5.003. La situación es la siguiente. Aquel contribuyente que
hoy está como contribuyente en monotributo, va a poder estar, y aquí estoy parado en el artículo de la ley 27, artículos 1 a 3 de la 27.618. Yo soy contribuyente en monotributo, pasé la pauta de ingresos. Recuerden que los ingresos establecidos para la categoría H, para prestación de servicio en el año 2020, era 1.739.493. ¿Está bien? Yo lo pasé, pero lo pasé no más allá del 25%. No más allá del 25% a 1.739.493. Por 1.95 me da algo así como 2 millones y pico. Si yo solo pasé los ingresos porque llegué a 2.050.000, en la medida que no supere los ingresos previstos en el 2021, puedo seguir siendo contribuyente de monotributo. Pero voy a tener que ejercer esa opción hasta el 30 de septiembre. Voy a tener que entrar al portal de monotributo. Por supuesto, en este caso no estoy hablando del procedimiento de acceso al régimen general del 2020. Ahora, supongamos que yo hice las cosas bien y cuando pasé los ingresos en el año 2020, pasé 1.739.000, fui y me inscribí. Bueno, ese es injusto que no pueda volver a monotributo. Y esto lo contempla la ley 27.618, dice que este contribuyente que hizo las cosas bien, en función de lo previsto en el artículo 4 de la ley 27.618, puede volver a monotributo, a opción de él, o también le damos la posibilidad de que entre en el régimen general, ya está dentro del régimen general, discúlpenme, pero que tenga el beneficio dispuesto por el artículo 12 de la 27.618, que es un beneficio por 3 años de reducción del saldo técnico del IVA. La diferencia entre débito y crédito se reduce 50% en un primer año, 30% en el segundo, 10% en el tercero. ¿Y dónde está el procedimiento general de acceso al general? En estas dos figuras no está. No. ¿Saben dónde está el procedimiento de acceso general? A renglón seguido la ley establece que aquel contribuyente que estando en monotributo, tiene que estar en monotributo, a diciembre del 2020, haya superado la pauta del 25% de los ingresos. Supongamos que se trata de un profesional que superó la pauta del 25%. La pauta del 25% para un profesional, 1.739.493 por 1.25, 2.100.000. Este profesional facturó en algún momento del 2020, hacia atrás, los últimos 365 días, 2.200.000. Pero él hoy sigue siendo monotributista. Bueno, la norma lo que dice, usted lo superó. Yo en algún momento fisco se lo voy a detectar. Entonces, si ese contribuyente cumple con este requisito, hay un requisito a cumplir, no tiene que superar el 50% de lo que para su actividad me define el concepto de microempresa frente a la CEPYME. O sea, que ese contribuyente tiene que ir a buscar cuál es la pauta de ingreso para servicio de la MIPYME. Yo ya se las digo, diciembre del 2020. En la pauta de MIPYME hay distintas resoluciones que rigen. La resolución que rige para diciembre del 2020 es la resolución 69 del 2020 de junio, que el monto establecido para servicios para una micro es de 9.900.000. Entonces, si el contribuyente no superó la pauta, no superó los 4.950.000, en el ejemplo que yo planteé cuando superó 2.200.000, ese contribuyente que ya quedó excluido porque pasó más del 25% de la pauta y el fisco en algún momento lo va a determinar, bueno, ese contribuyente, si el fisco establece, esto está en el 5 y 6 de la ley 27.618, 6 y 7 del decreto 337,
y en el artículo cuarto de la resolución 5003. Si el contribuyente antes del 30 de septiembre se inscribe, porque se tiene que inscribir, y retrotrae la situación al momento que quedó excluido en el 2020, la inscripción, es decir, él quedó excluido, pasó el 1.700.000 porque tuvo un ingreso importante, supongamos que sea un abogado, y en junio del 2020 el ingreso que tuvo devengado en ese periodo lo llevó a 2.200.000. Entonces hoy el fisco dice, bueno, si usted viene y se inscribe antes del 30 de septiembre, yo le dejo aplicar para IVA un procedimiento, para ganancias otro. Procedimiento de aplicación en ganancias es el que está en el artículo 6, inciso B de la 27.618, es el que estamos viendo nosotros, ganancias, y este contribuyente puede, en ganancias, desde el periodo que quedó excluido hasta el 31 de diciembre, tomarse de todo lo que le facturaron responsables inscriptos, se puede tomar. Si un responsable inscripto le facturó un monotributista 10.000 más 2.100, 12.100, del paquete de 12.100 puede tomar 17,35 para IVA, 82,65 para ganancias. ¿Saben lo que está tomando? De 12.100, el 17,35 es 2.100 pesos. El 82,65 son 10.000. Esto lo puede tomar en ganancias, insisto, el 82,65 de todo lo que le facturaron responsables inscriptos, que le facturaban con el IVA incluido, va a poder tomar el 82,65 para ganancias. Pero también puede tomar el 50% de la pauta máxima de la categoría como deducción del artículo 85 de la ley de ganancias. Y atención, proporcional al tiempo que él pasa a ser en el régimen general. 1.739.000, el 50% por todo el año, pero él pasó a estar en el régimen general el 1 de julio y entonces toma el 50% del 50% de 1.739.493 como deducción. Más el 82,65 de todo lo que le facturaron responsables inscriptos, esos dos conceptos tienen un límite en cuanto a la deducción. El límite en cuanto a la deducción es el 75% de las ganancias brutas de las cuatro categorías del año 2020. Bien. Fíjense ustedes, lo simple, Marco, perdón, nos quedan 5 minutos, se nos va a cortar. Bueno, te quiero hacer una sola pregunta. Lo que vos quieras, Romina, disculpame. No, súper interesante todo lo que dijiste. Un tema que menciono rápido, nada más para comentárselos, lo que es la 4815, recuerden que se toma como pago a cuenta, código 219-217, impuesto país, que es la RG4659, lo que es el código 939, no es pago a cuenta. Recuerden también, hay muchas preguntas, se están Romina, levantando. Ahí, sí. El impuesto país no solo no es pago a cuenta, en principio no es deducible, porque si yo lo pagué para tenencia de moneda extranjera, integra lo que es el costo, pero no es deducible, no es deducible de impuesto a las ganancias, no es un exacto. Gasto. Exacto. Lo que es, las preguntas se están levantando, seguramente se hagan preguntas escritas. Recuerden también que este fin de semana van a haber preguntas a través del teléfono, el servicio de COPE está habilitado, sábado y domingo, vamos a estar durante la mañana, porque hay muchas preguntas que son muy puntuales. Y la gran pregunta, que era lo que hoy conversamos, que te quería preguntar antes que se corte, es... ¿cuál es tu sugerencia ante una situación de canje de bonos que hubo en este periodo fiscal? ¿Cómo recomendás que se haga la justificación patrimonial y qué tratamiento le tendríamos que dar? Que es la pregunta, quizás. Bueno, todo lo que sea canje, así lo tenemos nosotros en la guía, comentado. El canje, recuerden, sucedió por ley 27.556, los contribuyentes tenían, vamos a poner un ejemplo, bonar 24 y le dieron al 30. Se llama step, bono step al 30 a cambio del bonar 2024.
Lo primero que tengo que decirle para ubicarnos todos, ¿qué ganancias? La resolución 2527 de la DGI es la que me dice cómo yo tengo que incorporar los bienes. Y en este caso, en el artículo cuarto de esta resolución, me dice que los títulos, los valores mobiliarios, van a su valor de adquisición. Entonces, yo tengo un valor de adquisición del Bonar. Supongamos en pesos, todo se hace en pesos. Lo compré 200 mil pesos. Y ahora me cambian por el Bonar el al 30. Y entonces, nuestra idea es que ese bono que sustituye, que canjea al anterior, va a su valor de adquisición del anterior. Y entonces, desde el punto de vista de ganancias, no tengo que generar ningún resultado por ese canje. Y lo que tengo que hacer es anotarme en el papel de trabajo que estoy cambiando un bono por otro. Pero quiero agregar algo más. También me canjearon los intereses que tenía que pagar este bono. Me dieron un al 29. Entonces, el bono que me dieron por los intereses están exentos. ¿Se acuerdan que vimos hoy? Están exentos por la ley 23.576 de aplicación del 26H. Entonces, ese nuevo bono que me entra, a ese sí le tengo que dar un valor. Y el valor que le tendría que dar también es el valor de adquisición, pero yo no tuve valor de adquisición. Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es el valor técnico de ese bono lo incorporamos dentro de ganancias y lo justificamos por columna 2. ¿Está bien? Entonces, lo que canje puro, no hago nada. Sustituyo denominación. Este valor por este otro. Y lo que es canje por rendimiento, el rendimiento está exento y entra el valor y ahí el valor se lo dejo a que ustedes lo pongan. No tiene mucha trascendencia porque como está exento, yo le doy un valor y la venta de ese título también está exenta, así que en definitiva no se compliquen con ese tema. Bueno, Romina, un Bueno, gustazo se nos estar va con vos, corta. ¿eh? Para mí, ya te lo dije por teléfono, es un honor porque te admiro un Ah, montón, como toda la gente que está acá bueno, presente. Así que nada. para mí es un honor que me pongan tantas cosas y yo estoy al servicio de la profesión, al servicio. Me encanta lo que hago, Y te me agradecemos gusta también que esta estuve posibilidad de leyendo la trabajar. guía. La verdad que está genial Bueno, y me está acompañando para también liquidar impuestos a las ganancias. les Así que nada. agradezco Queda y esto la guía grabado, así nos. lo que tiene Sí. la guía, yo si tuviera que decir qué es lo positivo de la guía, que tiene videos de todos los temas, ¿eh? Porque Sí. yo sé que cada uno tiene su partecita de ganancias que le preocupa, y el video lo que hace es un repaso de todo, ¿eh? Y cada cosa, por sobre todo lo que a mí me encanta es de cada cosa darles el sustento técnico para que ustedes compartan o no. Muchas veces me ha pasado que hay gente que me llama, Humberto, mira, esto que vos decís no es así. Y todo eso enriquece, sirve. No hablamos de bienes personales. Recuerden que los inmuebles rurales están exentos en bienes personales, cualquiera sea la afectación. Eso es muy interesante. Bienes personales, los inmuebles, ténganse este índice, 3.0921, porque todo lo que está evaluado a diciembre del 2017, con ese índice ustedes ajustan la evaluación. Inmueble, casa, habitación, pese a que la ley dice otra cosa, todo lo que llega a 18 millones es considerado no alcanzado. Si lo supera, solo tributa por lo que supera. La verdad, esto es en función de un dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos Del de año junio del pasado. año pasado, que dio este criterio. No sé si es lo que dice la ley, pero está. Pero tenemos un sustento, así Un que bueno, sustento para nada, hacer. Bueno. agradecerte muchísimo porque se nos va a cortar y no quiero que esto quede Ok. cortado, así que Bueno, un Romina, placer y un muchas gustazo, gracias. ¿eh? Cuando quieras repetimos, ¿eh? Totalmente, bueno, Gracias muchas por gracias a todo. todos. Bueno, muchas Suerte. gracias y bueno, nos siguen en las redes sociales, acá seguimos compartiendo contenidos y bueno, acompañándolos con todos los problemas sistémicos que tenemos estos días con las SMA y todas Oh, estas cosas que están funcionando terrible. mal, pero bueno.
Aquí estamos. Así que bueno, un cariño para todos y bueno, y estamos en contacto. Muchas gracias, Humberto. Un placer. No, suerte, ¿eh? Gracias. Chau, chau.